aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. The MTDs are at various stages of recognizing the fundamental importance of the issues of race, gender, and diversity, and incorporating them into the struggle to create new social relations free of domination. Generalmente, quienes luchaban en esos momentos en los territorios eran las mujeres. Mayoritariamente mujeres porque eran las que veían hundirse a sus maridos, compañeros, en la desesperanza, de la desocupación, en esa decadencia moral que les había traído la desocupación, que los hacía sentirse inferiores al no poder abastecer a sus familias, como era el rol patriarcal histórico, ¿no? Y en alguna medida era la mujer la que decía basta y se decidía cortar una ruta, un puente. Y decía, bueno, lo importante es que pueda tener algo para traer a mis hijos. Y bueno, y muchas mujeres han recuperado espacios contra ese machismo, ¿no? O sea, y por ejemplo, han llegado a que los compañeros de ellas cuiden los pibes cuando ellas se movilizan, o cocinar ellos cuando las compañeras están en el movimiento. Hay muchas mujeres que no perdieron el miedo, cosa que yo acá aprendí y cambié, creo que cambié mucho. Voy y digo y reclamo mis derechos y exijo, porque sé que es mi derecho. Hoy en el MTD hay grupos de mujeres y es realmente muy fuerte. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre el tema de la mujer y la autonomía, la horizontalidad, es decir, distintas maneras de relacionarnos. Creo que eso forma parte de un proceso que lo hicimos entre todas, ¿no? Porque no solo el espacio de mujeres nos permite reflexionar sobre el machismo, sino que al hablar en todos los demás espacios sobre las relaciones de dominación, sobre qué significan para nosotros, hasta inconscientemente, por ahí, sin pensarlo directamente, también afecta en la relación hombre-mujer, en los espacios colectivos, en el espacio dentro de la familia. Empezaremos en febrero con una segunda etapa, que es un tema mucho más álgido, más difícil, pero lamentablemente, como es muy necesario acá, como es el tema de los abusos. Estamos hablando de abusos y violencias de todo tipo, físicas, psicológicas, sexuales. Acá es un tema bastante duro, difícil, pero sabemos que no estamos de ninguna manera apartados de esa realidad que nos toca muy de cerca. Trabajamos el tema, tratamos de involucrar al conjunto en la asamblea, no que sea la tarea de tal o cual, sino que el conjunto opine si es justo o injusto lo que le está pasando a tal compañera o a tal chico o chica, y tratamos de que todos se involucren en menor o mayor medida, aunque sea para comentar en el barrio lo que está pasando a favor de la víctima. Yo creo que hay compañeras que hicieron experiencias muy fuertes a partir del MTD, en el sentido de la liberación como mujer interior, ¿no? De sentirse parte de una historia, de sentirse protagonista de su propia historia, de sentirse capaz de, con sus manos, con sus saberes, con todas sus posibilidades, de construir un mundo totalmente diferente, más allá de la casa, ¿no? Más allá del ser madre, sino de ser mujer en una sociedad. Creo que esto es lo más fuerte. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Nuestra población tiene una gran cuota de discriminación, o sea, porque es algo que te impone el sistema, ¿no? Viene con el sistema incluido. Entonces, el boliviano porque te quita el trabajo, el paraguayo porque te quita el trabajo, y nuestra gente inconscientemente es discriminadora. Se ocupan los medios de difusión y todos en difundir el racismo. Cuando abrimos el jardín dijimos, ¿por qué vamos a poner una bandera argentina? Y las mamás empezaron a decir, bueno, porque en todas las escuelas hay.
¿Y por qué hay en todas las escuelas? Y porque vivimos en Argentina. Y otra mamá decía, no, pero represento una comunidad. Y otra decía, bueno, pero yo soy boliviana, mi comunidad es boliviana, entonces ¿por qué no está mi bandera? Entonces empezamos a pensar que una forma de integración tenía que ver con que estén todas las banderas de todas las comunidades que representaban esas banderas. Así que bueno, en nuestro jardín tenemos 4 banderas, la brasilera, paraguaya, boliviana y la argentina. Yo creo que acá es muy fuerte ese imaginario del desprecio y de la inclusive de maltrato, ¿no?, hacia otros hermanos latinoamericanos. Hay una también una idea así muy, me parece, muy peyorativa con respecto a lo indígena. En el movimiento, por lo menos desde el comienzo, venimos trabajando mucho todo esto. El sistema capitalista, el neoliberalismo, afecta de igual manera a todas las personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida como para asumirse con el otro. Bueno, y tratamos de hacer talleres, tratamos de mostrarle que no se trata de un tema de dónde naciste y de dónde vienes. Se trata de quién eres, de cómo eres en la comunidad y de cuáles son tus necesidades como ser humano. Hay mucho racismo hoy en día. Hasta el sector más pobre es discriminador. Tratamos, en el momento que escuchamos, tratamos de explicarle que no tienen que ser así, ¿no? Que para cambiar la sociedad esta no tiene que haber discriminación, para empezar, ¿no? Esta de nueva forma de relacionar tiene que ver con recuperar valores que tal vez perdimos con años de capitalismo, ¿no? O de sistema así opresor, ¿no? Entonces, en un sistema donde uno nace que es opresor y permanentemente ha sido oprimido, uno aprende a oprimir, ¿no? Entonces, reconstruir eso, es volver a recuperar esos valores, que tiene que ver con la con el compañerismo, con la solidaridad, ¿no? Con la no discriminación a los géneros o a los o a los pensamientos o a las ideologías, ¿no? Entonces, respetar al otro con todas sus diferencias, ¿no? Paguen los que robaron y los humillados, que no paguen más.